De Industria, Energía y Minería, de realizar un cambio regulatorio en el mercado de suministro eléctrico de los grandes consumidores, permitiendo contratos entre privados, provocó advertencias por parte de los directores en UTE del Frente Amplio y también de Cabildo Abierto. La medida del gobierno procura aumentar la competencia en el mercado de generación de energía y permitir que proyectos productivos que se instalen en el país puedan acceder a una electricidad más barata. Vamos a estar profundizando en este tema. Para eso recibimos al director nacional de Energía, Fischer Alcatero. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en esta mesa con ustedes. Bienvenido. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Tanto tiempo. Empecemos explicando bien cuál es la medida. Ya tuvimos una instancia de conversación con el director en UTE por Cabildo Abierto, Enrique Pez Bos, pero bueno, expliquemos de nuevo cuál es la medida que se implementó a partir de ahora. Creo que lo primero que hay que aclarar es cómo nace esto, ¿no? Y esto está enmarcado en lo que es la ley del marco regulatorio del año 1997. O sea, tiene 26 años. No son ni 26 días ni 26 meses, son 26 años donde a fines del siglo XX entonces el legislador entendió que habría que generar un mercado de lo que es la energía eléctrica. Que ustedes también seguramente lo recuerdan, lo tienen muy presente, porque sé que investigan y les gusta profundizar en los temas, por lo tanto, saben y recuerdan que en el año 98 hubo un prerreferéndum, un segundo prerreferéndum, y esa ley se mantuvo, quedó fija. En el año 2012 se decretó la reglamentación de la misma, en algunos aspectos, otros no. Y ahí empezó todo lo que es el auge de las renovables, que vinieron distintos gobiernos, incluso los propios tres periodos del Frente Amplio, que llevaron adelante esa diversificación de la matriz que nos permite hoy tener un panorama también bastante claro en lo que es el suministro y el abastecimiento de energía eléctrica. ¿Qué ocurre? Hoy las renovables tienen un estado de madurez que aquello que estaba establecido en la ley del año 1997, que todavía no se había reglamentado, hemos entendido que era importante reconocer ese aporte que le hacen al sistema, de manera de que el mercado realmente empiece a funcionar y que pueda haber un negocio entre privados, uno que genera y otro que consume energía eléctrica. Entonces no es una cosa que un día estos señores del Ministerio de Industria se despertaron y dijeron vamos a hacer esto, sino que es algo que entendemos a través de la maduración de las propias tecnologías y de la propia instalación que se hizo en el país y con ese marco legal que lo respalda, era importante tenerlo ya en este periodo, que tampoco es algo que lo hayamos hecho en los últimos, para seguir con el 26, los últimos 26 días o las últimas 26 semanas. Acá es un trabajo que venimos realizando, además la propuesta, este borrador, esto que termina en un decreto, es algo que venimos trabajando casi que desde el principio de este periodo. Yo le diría que a fines del 2020, principio del 2021, empezamos desde el Ministerio a solicitarle a todos los actores del mercado, a la UTE, a Salto Grande, a la Urcea, a la ADME, a los generadores privados, a los grandes consumidores, bueno, de qué manera entendían había que ir por este camino de manera de reglamentar este aspecto. Y todos hicieron aportes y hubo un trabajo de varios meses donde con talleres, con algunos talleres además a nivel internacional, donde se estuvo discutiendo, cada uno propuso su visión. Se discutió y bueno, luego el Ministerio, como debe ser, toma una decisión. Ahí está, para ir pasando raya. El negocio entre privados, entre el gran generador y el gran consumidor, ya estaba habilitado por ese marco regulatorio. La novedad ahora es que para hacer eso antes se tenía que proveer de potencia firme, digamos. En cualquier momento del día había que proveer, estar en condiciones ese generador privado de proveer la energía. Ahora lo que cambia, eso no lo podían hacer quienes tienen parques eólicos, por ejemplo, o quien tienen energía fotovoltaica. Si no contrataban un respaldo. Exacto, si no tenían un respaldo que o un motor propio para generar o contratar a UTE. Ahora lo que se les reconoce a esos privados con energías renovables es que pueden tener potencia firme a largo plazo. Es decir, se entiende que el aporte que hacen a la energía del país equilibra, digamos, las necesidades de ese cliente en particular. Tienen que poner más potencia de la que tienen contratada con sus clientes, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que yo hago un contrato con Nico y le digo, bueno, mirá, Nico, te voy a pasar tantos megas y mi respaldo de renovables de tanto. No, tengo que tener
bastante más para respaldarme si no puedo o no quiero ir a un respaldo extra, ¿no? Ahí la crítica que se hace, la escuchamos de Pesbos, la escuchamos también de la directora por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, es, bueno, en realidad UTE es el que sigue obligado a tener una infraestructura que genere el suministro para las 24 horas del día, que es, en definitiva, la más cara, ¿no? Porque esa infraestructura implica inversiones en otro tipo de generación que no necesariamente es tan barata como la fotovoltaica. Esa infraestructura, nosotros entendemos, es el core del negocio de la UTE. O sea, mantener esa infraestructura, que la cobra, obviamente, lo tiene que hacer, es parte de su negocio, nosotros entendemos el negocio principal. Mantener esa infraestructura en lo que tiene que ver con la transmisión y con la distribución y cobrar los peajes correspondientes, como debe ser, para la transmisión de esa energía por sus redes. Entonces, esa infraestructura es fundamental, lo hace UTE, lo seguirá haciendo con, además, el cobro correspondiente de los peajes que pasan por su red. Uh-huh. Si le parece, vamos a escuchar lo que decía Pesbos cuando estuvo aquí hace unos días y hablaba de este asunto. ¿Cómo no? El único que podía dar energía a las 24 horas del día a cualquier usuario era UTE. ¿Por qué? Porque UTE no solo tenía parques solares, por ejemplo, que los tiene, sino que como de noche no hay sol y muchas veces no hay viento, la forma de asegurar la potencia firme, que no es otra cosa que lo que decía, 24 horas aseguradas de que va a tener energía. La única forma es asumir costos adicionales, tener inversiones en 3 represas hidroeléctricas en el Río Negro, tener compartida en el Río Uruguay con los argentinos y tener también aquellos mecanismos que apretando un botón responden, que son las térmicas. Lo que hace esta fórmula es diciéndole a los privados: cómanse en las frutillas de la torta. Produzcan en el tiempo que hay sol. Del resto que se encargue UTE. ¿Pero cómo? ¿Y entonces no me exigen la potencia firme? No, no, no. Con esta fórmula ya quedan habilitados. Es decir, que se cambia una exigencia física por una simple fórmula estadística algebraico matemático. Por ahí va parte de la argumentación de Pesbos, que agregaba algunos datos más en la entrevista. Por ejemplo, que UTE estaba en competencia desleal con estos privados porque, de hecho, incluso cuando compra energía eólica, lo hace a precios más caros que lo que podrían generar los privados que estén haciendo de grandes consumidores, porque compran por contratos con precios ya preestablecidos que están más caros hoy que el precio de generación de energía. Ahí entramos en otra discusión, que son los contratos sí, que se hicieron en el pasado. Que si pero quieren, es parte de, sí, del negocio. ¿No? Podemos tener nuestras opiniones. La cosa es que ya es un dato de la realidad. Y la UTE lo hizo. O sea, lo hizo porque quiso en su momento. Entonces, una especie como, bueno, vamos a llorar sobre la leche derramada. Bueno, no, mirá, eso ya está, es parte, es un dato de la realidad que hay que afrontar. Ahora, yo no le voy a responder a Pesbos, yo lo que voy a decir es lo que hemos hecho nosotros y cómo entendemos que esto debe funcionar. Acá, claramente esto no inhibe a la UTE de ningún tipo de contrato, primera cosa. Entonces, que esto habilite la posibilidad de que los privados hagan negocios entre sí no quiere decir que la UTE no gane esos contratos y compita con el sector privado por esos contratos. Creo que, al contrario, lo que hace es darle un marco de eficiencia a la UTE donde busca o debe buscar asegurar esos contratos, lo que ya tiene, porque no hay costos asociados mayores que ahora va a tener. No, son los mismos costos de mantenimiento de las redes, de infraestructura, de inversiones, para asegurar lo que UTE hace y para seguir liderando el mercado, porque también tenemos un liderazgo muy importante en el mercado de UTE, ¿no? Sí. Eso a mí me hace acordar un poco también a lo que ha sido la desmonopolización de los seguros, ¿no? Pero yo entiendo, un tema que conozco bastante y que me hace acordar mucho todos estos comentarios y bueno, cuestionamientos que hay. Yo lo que entiendo de Pesbos es que cuando la UTE quiera competir por un contrato,
va a tener que poner en el precio que ofrece toda la balanza, cuando tiene energía barata, pero también cuando tiene cara porque tiene que prender una central térmica. En cambio, el gran productor, que no está obligado ya a ofrecer las 24 horas, puede ofrecer mucho más barato porque solo ofrece la que consigue barata. Como, de noche le va a dar la UTE. Como explicábamos antes, está obligado ese productor privado a otorgar determinada potencia que si no la puede tener con sus renovables la tiene que ir a buscar, tiene que ir a buscar ese respaldo. Pero no tiene que tener las 24 horas. Y en el contrato que haga, depende del contrato que haga con su cliente. Depende de la necesidad y la demanda de su cliente. Entonces, cuando se busque ese respaldo, que puede ser dado por la propia UTE, UTE lo va a cobrar. No es que lo está dando de manera gratuita. O sea, y aparte, ese respaldo lo está cobrando y además cobra, como decía, el pasaje por la red anteriormente. Claro, es el pasaje por la red. UTE va a seguir cobrando la red de distribución de energía que usa el privado. Sin duda, sin lugar a dudas. Hay uno de los puntos que me comentaban desde UTE es, en realidad, el costo de los peajes, digamos, o de la distribución ha venido bajando también, ¿no? En realidad, nosotros estamos estudiando el tema porque siguen siendo elevados. Siguen siendo elevados. Pero son más bajos que antes. Bueno, hemos tratado de ver cómo pueden acercarse lo más posible a la estructura de costos. O de qué son los peajes. Es, bueno, el costo del mantenimiento, primero de la inversión de esa red y después de su mantenimiento. Pero también hay una realidad aquí. Nosotros tenemos que pensar en cómo podemos ir bajando lo que son los costos de las industrias y cómo podemos ir ayudando justamente a la productividad, a la competitividad, tanto que estamos discutiendo en estos días, por suerte en el país, sobre aspectos que tienen que ver con la competitividad. Hay allí un elemento importante, que es el costo energético, que es fundamental que podamos brindar oportunidades para que, en este caso, pensemos en la gran industria que consume mucha energía, puede decir, bueno, opto por un proveedor privado que celebra este contrato y en estas condiciones me lo brinda, o puedo estar optando por la propia UTE que me mejora las condiciones actuales y puedo seguir siendo cliente. Entonces, yo entiendo de alguna manera que esto puede generar salir un poco de la zona de confort. Pero es importante tener la visión de ver que acá lo que estamos es generando una maduración en un contrato que ya, en un mercado que ya empieza a tener madura su tecnología. Y cuando hablamos, como preguntaba Leonardo recién, bueno, por ahí las renovables son más baratas. Bueno, ¿por qué? Y bueno, porque obviamente la tecnología se va madurando y empieza a generar una mejora en lo que es los costos. Entonces, bueno, si podemos mejorar una estructura de costos que permita que se pueda desarrollar este mercado y que permita además que las empresas sean más competitivas y que no elijan, digamos, mira, en realidad nosotros nos podemos ir a Brasil, nos podemos ir a Argentina, que es mucho más barato, y dejamos gente sin trabajo acá. Bueno, eso es lo que nosotros queremos. Es algo parecido a lo que en definitiva terminó pasando con la industria de los celulares, la telefonía móvil. Sí, iba a poner ese ejemplo recién. Iba a poner el ejemplo de los celulares. El consumidor, digamos, paga menos por el servicio que recibe y se lo obliga al Estado a ser más competitivo. Claro, lo que pasa es que esto es lo mismo, la tecnología va evolucionando, ¿no? Ustedes recuerdan, algunos de ustedes eran muy chicos, pero recordarán cuando arrancaron los celulares hace mucho tiempo, eran prohibitivos, había que llevarlos con un maletín. Ahora, ¿qué pasó? La tecnología fue madurando, fueron bajando los precios, todos tenemos un smartphone en la mano. Esto es lo mismo, hace 10, 15 años la tecnología, cuando esto empezó, todo el tema de renovables, era cara, hubo que hacer determinados contratos que podemos discutir y tenemos visiones distintas. Yo creo que además es una buena cosa, y que lo diga el director de energía. Nosotros en el tema energético en Uruguay estamos ante una política de Estado. Yo lo siento así. Siento que con los matices, ¿no? Podemos tener matices, si este decreto sí, si este decreto tal o cual, si hubo que poner 1.500 megas como se puso, si hubiera que haber puesto menos en función de lo que decía el acuerdo programático del 2010. Todos esos podemos discutir. Ahora, hay una visión hacia dónde tenemos que ir, y eso me parece que es claro, es bueno resaltarlo. Ahora, hace 10, 15 años teníamos esa situación en la cual, obviamente, los costos para poner una planta de energía, por ejemplo, fotovoltaica, era 10 veces más de lo que son hoy. Entonces, ¿vamos a seguir encorsetados a los costos de hace 10 años o vamos a mejorar la productividad y mejorar los costos de hoy, del siglo XXI? Entiendo que no le querés contestar a Pesvoz, pero igual te tengo que hacer esta pregunta, porque él dice, por ejemplo, que ellos no fueron consultados para tomar todas estas decisiones. Porque, bueno, como decía creo que en la primera intervención, nosotros comenzamos este proceso fines del 2020, principio del 2021, y la UTE
que es miembro de ADME, está en la Administración del Mercado Eléctrico, presentó una propuesta para lo que es la potencia firme. Estoy hablando de una propuesta formal, una iniciativa formal en un ámbito formal donde se presentó, donde se unieron sus técnicos, donde presentaron su propuesta, donde todos los otros actores que quisieron hacer consultas lo consultaron. O sea que formalmente hubo una participación allí, como decía recién, de todos los demás actores del mercado. Y luego hubo innumerable cantidad de reuniones, ¿no? Algunas de las cuales estuvimos con el doctor Pesbosa. Así que creo no es cierto, que ha contestado. Que no lo hemos venido trabajando hace muchísimo tiempo y la UTE ha sido consultada formalmente y obviamente en reuniones informales o formales en el propio despacho del señor ministro. Ficha de Cantero, muchísimas gracias. A ustedes, un gran gusto. Gracias. Muy bien, hacemos un corte más. Al regreso vamos a estar conversando.